Bona tarda a tothom, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Barça TV, Marc, sisplau. Xavi, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Marc Brau de Barça TV. Després del partit d'Ossassuna vas dir, hem guanyat, a veure què fa el Madrid a Noeta i a veure com va tot plegat. Madrid va perdre i demà teniu la possibilitat ja de ser campions per fi. Com estàs tu? Com està l'equip? Quina és la intenció? No sé si esteu nerviosos, il·lusionats, amb ganes i també aprofitar per preguntar-te quin espanyol t'esperes demà. Gràcies. Bé, en primer lloc, demà és la, la primera oportunitat que tenim de, de guanyar la Lliga. No? Estem il·lusionats, ens fa molta, molta il·lusió eh, guanyar aquesta Lliga. Eh, ja vaig dir que quan abans millor, doncs demà tenim la primera oportunitat en un derbi. A més, esperem un espanyol molt agressiu, que també en pilota ha millorat moltíssim amb, amb Luis García. Crec que han, han encertat molt amb l'entrenador, amb, amb la decisió de, de portar en Luis. Conec, el conec bé, crec que està fent les coses molt bé, és un entrenador molt capaç. De fet, vam fer el, el curs d'entrenador junts i, i em va semblar un dels, dels de les millors propostes que vaig, eh, que vaig escoltar en el curs. Per tant, eh, crec que l'Espanyol ha fitxat un gran entrenador. A partir d'aquí crec que han millorat, han fet equip, eh, han tret punts. Un equip molt competitiu, molt competitiu, però que també en pilota ha millorat molt. No? El mateix Denis, ja és més important, Melamed, Darder, tenen eh, les dues coses. Defensen bé i a la vegada surten bé el el contraatac i poden mantenir la pilota, la possessió. Bé, rival difícil, ells ja juguen moltíssim, estan en una situació complicada i nosaltres anem amb tota la il·lusió de guanyar aquest derbi i intentar ser campions ja demà. Què tal, Xavi? Ramon Salmurri, de Catalunya? Catalunya Ràdio, en directe també Catalunya Informació. En un escenari com l'actual, a vegades el jugador té en el cap allò de quan es produirà el títol, si punxa aquell, si punxa l'altre, si ho farem a casa, si ho farem més enllà. I ho deies tu ara, l'Espanyol s'hi està jugant moltíssim, s'hi està jugant en el coll. Tu has, tu has estat a... a, a has viscut molts derbis. Mm. Fins a quin punt l'equip està emocionalment preparat pel que ha de venir? Home, doncs estem al 200%. Jo els veig entrenar i entrenem a a tota pastilla, eh, amb una il·lusió i amb unes ganes, una intensitat molt bona per guanyar aquesta lliga. No? Tenim eh, demà la primera oportunitat d'aixecar un, un trofeig molt important pel, pel club, per l'equip, pels jugadors, per nosaltres com a staff. Crec que seria una temporada, una gran temporada de guanyar la, la lliga i demà tenim l'oportunitat. Per tant, a nosaltres ens va ens va la vida demà també. No? Si a l'Espanyol li, li va molt, a nosaltres doncs, doncs, també, com a mínim igual. Bon dia, Laia Coll de, bon de RAC1, d'una oportunitat de guanyar la Lliga. Imagino que prefereixes fer-ho jugant i que no es donin els resultats per passiva abans. Com a culer, et motiva, et dona una motivació extra el fet de poder guanyar la Lliga Cornellà Cornell al Prat? Gràcies. Em motiva, sense més, guanyar-la demà, independentment de qui sigui el, el rival. Sí que és veritat que és un derbi i això pels culers també és una motivació extra, però independentment del, del rival... Eh, no, no guanyarem la Lliga contra l'Espanyol, l'haurem guanyat contra tots els rivals que hem jugat, hem fet molts punts, hem fet les coses molt bé i demà seria doncs, eh, eh, rubricar doncs, un, un títol extraordinari. Per tant, independentment de què és l'Espanyol, em fa molta il·lusió guanyar la Lliga demà. Bon dia, Xavi, aquí, Francesc bon de de TV3. Demà serà un partit del voltatge, un derbi, ja és un derbi de per si. Ells ja juguen la, la permanència, el Barça, la possibilitat de guanyar la Lliga. En tot aquest context, de, demà què pesa més? L'aspecte futbolístic, el dibuix, la tàctica, el que es pugui treballar aquí a la ciutat esportiva o, o entre cometes, el multinacional no? El anar-hi més, el voler-ho més que l'altre, el ser més intens que l'altre. Què, què pesa més en un partit com aquest? Home, això també pesa, no? El tema emocional, controlar, controlar els nervis, la tensió, les emocions, serà un partit eh... Imagino un partit calent, ells hi juguen moltíssim, sempre un derbi és calent, independentment de si nosaltres en juguem la Lliga i ells, i ells en una situació de descens. Bé, serà un partit eh, amb molta intensitat, amb molta tensió, l'hem de controlar i a partir d'aquí fer les coses bé tàcticament, eh, tècnicament, hem d'atacar bé, hem de defensar bé. És un rival que pels jugadors que té, eh, és una sorpresa que estigui tan, tan a baix. Crec que té un molt bon equip, analitzant-lo té un molt bon equip. Anaïs. Bon dia, Xavi. Bon dia. Anaïs Martí de La Vanguardia. Eh, el de demà serà l'últim derbi de Sergio Busquets, que ha dit que marxa i deixa el Barça a final de temporada. Eh, com l'has vist aquesta setmana? Com t'ho va explicar? Què implica no? també jugar un últim derbi en el que té la possibilitat de, de, poder, de poder guanyar mm -hmm. la, la Lliga? Bé, pel Bussi sí, personalment doncs és és molt important també aquest títol de Lliga, no marxar guanyant, guanyant títols i marxant eh, sent titular, sent important, sentint-se útil, crec que, que ha pres una bona decisió. Evidentment a nosaltres ens, ens, perjudica com a, com a equip, perquè és el capità i és una persona amb una ascendència extraordinària dins del, del vestidor, no només al camp, però bé, jo crec que marxa valorat, marxa en un moment eh, molt bo per ell, personalment, per l'equip també a punt de de guanyar la Lliga amb el títol de la Supercopa, també, i bé... Eh, ja vaig dir que respectaria totes les decisions que, que prengués i li desitjo el millor. Eh, per mi ha sigut, eh, a part d'un amic, diria el jugador... potser el jugador més intel·ligent amb el que... amb el que he jugat a, a futbol. Ha sigut una... una meravella jugar amb ell, tenir-lo de... de cap com a entrenador, ha sigut... Eh, L'altre dia li vaig comentar, doncs el... Al Barça sempre volem apuntar el 10, no? A vegades et quedes en el 8, en el 7, en el 9... Jo crec que ha sigut un 10 en tot. En conducta, en respecte, en solidaritat, en compromís, en entrega, i a nivell futbolístic ha sigut espectacular. Sempre direm doncs, que aquest pivot s'assembla al Busquets, aquest pivot no s'assembla al Busquets. Ja tenim un motlle per dir que aquest és el millor migcampista o mig centre de la, de la història del Barça, sense ningú dubte. Hola, mister. ¿Qué tal? Buena Buenas tardes. Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Hablabas ahora de Sergio Busquets, que comunicó que, que se marchaba del club a final de temporada. Lo hizo días antes Mateo Alemán también. No sé si sí. te ha sorprendido la decisión de, de Mateo y si te apena que se, que se vaya Mateo y, sobre todo, que pierde el club sin, sin Mateo. Gracias. Sí, es un poco parecido a la situación de, de Busi. ¿no? Perdemos un activo, creo que muy importante y he estado muy muy a gusto lo he dicho muchas veces aquí en, en prensa creo que es una persona eh, que ha sido capital para para la reestructuración del, del club ha sido muy importante tanto él en este caso como Jordi trabajando eh, mano a mano eh, hemos tenido el staff muy el placer de, de, de coincidir con con Mateo en este caso no que ha, ha dicho ya oficialmente que se que se marcha es una es una baja importante, pero es una decisión personal que hay, que hay que aceptarla. Él tiene una propuesta también importante y al final pues, ha decidido esto. ¿no? Pero desearle lo mejor porque eh, aún trabajará con, con nosotros hasta, hasta verano. Así que desearle todo lo mejor porque ha sido un placer trabajar, trabajar con Mateo Alemán. Hola, Xavi, Elena Condiz. Decías que se va el mejor mediocentro de la historia. Primero te fuiste tú, después Iniesta, ahora Busquets. Se acaba una era, te da lástima. Hombre, yo creo que estamos empezando una <laughs> en este sentido, pero sí, claro, cuando te, te entra, cuando se va a Busi, pues bueno, ahí siempre hay noticias, ¿no? Del, del medio campo que, que formamos y de la, de la pena que es esa etapa tan tan maravillosa. Bueno, pues estamos trabajando para que vuelva otra, ¿no? Eh, estamos ahí eh, y ojalá eh, futbolistas como Gavi, como Pedri. Eh, este tipo de futbolista, pues, nos puedan hasta superar, ¿no? Esta es la vida, es el deporte. ¿eh? Ojalá, ojalá nos superen, ¿no? Eh, hay una hornada muy buena de futbolistas de la de la casa y centrocampistas especialmente y, y ojalá, ojalá sigan la estela de, de Busi y puedan conseguir tantos éxitos como como él, ¿no? Pero yo diría que estamos empezando una una nueva era. Farran Martínez. Hola, Xavi, Ferran Martínez, de, Hola. de Mundo Deportivo. Agafant el fil del que preguntava el company sobre Mateu Alemany i la possible arribada d'Eco, a mi m'agradaria saber en quina posició queda la figura de, de Jordi Cruyff. Gràcies. Bé, de Jordi puc dir doncs, eh, pràcticament el mateix que, que en Mateu, no? Eh, a part que li tinc una confiança tremenda, eh, crec que és una persona molt lleial, molt vàlida, crec que és una persona molt capaç... Eh, Bé, ja és un tema de que ell ha de decidir, com queda també l'estructura del president, ell, com queda l'estructura esportiva, veurem el que passa, però Jordi ha sigut, fins ara, ha sigut una, una peça importantíssima, transcendental. Eh, crec que és una figura importantíssima i a mi m'ha ajudat moltíssim. No? Crec que eh, és, tant si es queda com nosaltres, com eh, si marxa, és un, una figura que s'ha de valorar moltíssim. A mi m'ha ajudat molt personal, personalment i agrair-li, no? Xavi, ¿qué tal? Santiago Valle, ¿qué de Nacer. Comentabas ahora sobre Jordi Cruz, que es una persona importante para ti dentro de la sí. estructura. ¿Tú crees que se va a quedar? Bueno, ahí, ahí, está, ahí está. Esto es decisión también de, del Presi. Eh, todavía estamos pendientes de, de esta liga. La queremos ganar. Estamos pendientes de lo deportivo y a partir de ahí decidiremos. Hay que reestructurar con la baja de Mateo ya oficial. Hay que reestructurar un poco la, el área deportiva y veremos cómo, cómo queda. ¿no? no hay nada decidido. Hola, Xavi. Juan Yrigoyen de el País. Eh, ¿Cómo es que explicasle el cambio de Ter en esta temporada? Que ¿Cambio de de Ter Stegen, Ter Stegen. Que fue para ustedes, supongo, uno de los grandes pilares de, de la Liga, si es que la consiguen mañana. Bueno, yo creo que ha recuperado su nivel. Es que es un, es un futbolista, un portero, en este caso, fantástico. Para mí, top mundial. Es decir, él, él ha recuperado su nivel, nada más. Nosotros le hemos intentado dar toda la confianza. Eh, es un futbolista que no solo es, es importante en la portería no sino que es trascendental en la salida de balón en entender el juego eh, la verdad está está extraordinario esta temporada Sí 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 pero ha recuperado el nivel es que es muy bueno eh, no es que sea casualidad esto es que yo ya lo vi en mi etapa como futbolista que era que era espectacular como portero con los pies y en portería y este año ha recuperado las dos las dos cosas excelente Albert Hernández sí hola Xavi Alberto Fernández de Televisión Española. Tú que has vivido muchos derbis desde muy pequeñito, el hecho de ganar la liga, poder ganar la liga mañana en Cornellà por la rivalidad que hay con el español, te motiva de forma especial. También teniendo en cuenta que muchas veces desde el español se recuerda al tamudazo, poder ganar la liga allí es, es una manera de también dar un golpe que se recordará mucho tiempo. Para mí personalmente pesa, pesa mucho más el hecho de ganar una liga, es decir, me da igual ganarla en casa que fuera, que en campo del Español, que en campo del Madrid, que el campo del, del Getafe, me da absolutamente igual. Yo lo que quiero es ganar la liga, que es el objetivo principal de esta temporada del club y del, y del equipo, y a partir de ahí, pues sí, para los culés seguramente será un plus, será un plus, pero los de dentro, lo que valoramos es el trabajo general, no el hecho de ganar la liga en, en campo del, del Español, en un derby. no, nos da, nos nos, desde dentro valoramos mucho más el trabajo de toda la temporada ¿no? que no ganarla en un derby. Pero sí, para los culés seguramente será, será un plus. David Ibáñez. Hola Xavi, buen día. Hola. David Ibáñez de Mediaset. Eh, ya sabes que todo se critica y esta semana le diste al equipo cinco días libres, el fin de semana que no había liga, el viernes, si no me equivoco, también tuvieron un día libre. Hay gente que ya estaba diciendo, se está jugando la liga al Barça, Xavi les da días libres, demasiados días festivos. ¿Por qué lo has hecho y qué les dices a esa gente? Pues mira, yo había pensado en ocho, sinceramente, había pensado en ocho, pero luego pensé, digo, son demasiados. Son demasiados porque todavía hay que ganar la liga, no nos podemos desconcentrar, hay que estar enfocados en esta liga y al final lo reducimos a cinco hablando con la preparación física. Así fue. ¿Qué tal, Xavi? Marfuste para la Sexta y Antena 3. Eh, si se da la situación, el Barça podría ser campeón justo antes del de derby No sé qué te parecería que el español no hiciese el pasillo y, y también me gustaría saber tu opinión sobre los pasillos, eh, en lo que se ha convertido a veces eh, el pasillo. Bueno, yo creo que ya sabéis mi opinión del pasillo, ¿no? Porque el año pasado lo, lo comentamos, el, creo que fue con el Betis, ¿no? Que le hicimos el pasillo, si no recuerdo mal. Para mí el, el pasillo y se lo he hecho yo al Real Madrid como jugador en el, en el Bernabéu. Para mí es un acto de, de respeto y de, y de incluso de admiración al ganador, ¿no? Pero sobre todo de respeto al ganador, sin más. Pero se tienen que dar muchas cosas para que se pueda dar la posibilidad de, de que el español nos, nos pueda o no hacer el, el pasillo. Pero para mí mi opinión es muy clara: es un tema de respeto y de, y de deportividad. Yo lo haría siempre. Jordi Blanco. Hola Xavi, buen día eh, Jordi Blanco de ESPN. Eh, hace un momento ha, ha dicho que hay futbolistas centrocampistas en la casa muy buenos y que podrían quizá tomar el relevo de, de Busquets. Eh, ¿Quiere decir eso que usted puede llegar a atreverse a darle ese relevo de Busquets a gente de la casa? Antes de empezar de, de buscar fuera, con tantos nombres que no hace falta decir, que si hizo Gundogan Gundogans, juegos que se han visto de fuera, tal como hizo Bangal con usted, como pudo hacer Guardiola con Busquets, o como hizo Bangal con Gaby. Nosotros. O perdón, Human. En, en mi caso, eh, siempre priorizamos mirar lo que hay en casa. Es decir, lo que viene de fuera y lo que tengamos que, que fichar o incorporar eh, de fuera tiene que ser mejor de lo que hay en casa. Esto es una una prioridad absoluta, absoluta. Siempre miramos lo que hay en el barça B, en el juvenil, incluso en generaciones de, de, de juvenil B y cadete. Estamos pendientes de lo que, de lo que sube para, para ir planificando. Entonces la prioridad es siempre es lo que hay en casa. Pero a partir de aquí, cuando, cuando no hay o creemos que no hay el, el nivel en casa, pues vamos, hay que ir afuera a buscarlo. Buen día, Xavi. Buen día, Rafael. Diverso, tutto sport. guanyant de demà amb l'Espanyol, l'Espanyol s'hi va en una situació molt delicada. Ampliant una mica el discurs a la ciutat, a Barcelona, i veient que Madrid té quatre ciutats a primera. Què vol dir per Barcelona quedar-se sense un equip a primera? I en aquest cas, si vostè és un col·lega que no li importa aquest, o sí que li importa que com ciutat Barcelona pugui tenir dos equips a primera. Gràcies. Bé, no, no, hi he pensat massa en això, no? Eh, normalment pensem més enllà, pensem en equips catalans, també està el, Girona, no? Però nosaltres, no, és que no... El que ens interessa de l'Espanyol és com ataquen, com defensa, els hem analitzat, independentment de la situació que tenen. O sigui, haguéssim fet el mateix si estan en zona europea o si estan ara que estan en una zona difícil, o si sigui, estan en una situació difícil, però no és la nostra, no és la nostra responsabilitat. No? no, no, no té importància per mi tot això de Barcelona. Carlos Monfort. Què tal? Carlos Monfort en directe pel Twitch de Gijantes. Un dels noms que més sona per substituir a, a Mateu és el de Deco. Has pogut parlar amb ell, t'has reunit amb ell i què et semblaria una possible incorporació al Barça? Gràcies. bueno, és que això són hipòtesis, vull dir que al final no, no és moment de parlar d'això, no hi ha res decidit, no hi ha res decidit i quan decidim alguna cosa doncs de seguida ho fem oficial i us ho fem saber, però no, de moment no hi ha res. Només excepció de que, de que Mateu marxa. Sergi. Sí, hola Xavi, Sergi de Juan Clar. de l'Esport. Abans parlaves que Busquets es, es parlarà de... Eh, és un, un molla com a, a migcampista. Creus que el, el futur que vingui, el proper jugador que vingui a ocupar aquesta posició, o sigui de la casa o de fora, tindrà aquesta pressió afegida? Que creus que l'haurà de, de superar i l'haurà de tenir sempre, no? Sí, 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 però bueno, això és el... Això és el Barça, és l'esport, ens ha passat a molts, que hem hagut de substituir doncs, a, a, a futbolistes molt molt importants i al final es supera. Es supera amb personalitat, amb treball, amb esforç. Bé, eh, intentarem que el que hagi de suplir doncs, tingui aquesta personalitat necessària perquè per pugui ocupar molt bé el lloc de, de Bussi, que és transcendent, és transcendent. Pol, sí. Bona tarda, Xavi, pel Lluís per, per, per Dialètic. Uh, S'ha parlat molt de guanyar el títol de Lliga i dels matchballs, que ara venen a partir d'aquest diumenge, i també d'un nom que va formar part de la plantilla, com és el de Gerard Piqué. No, no sé si tu, per part teva, doncs, has pensat si vols incloure Gerard Piqué en aquestes celebracions una mica perquè formi part de tot aquest títol de Lliga. Sí, ho hem pensat. Sí, sí, ho hem pensat i crec que és un cas especial. Hi ha més gent que va marxar al desembre però estan en altres equips i en el cas del Gerard doncs, va ser una, una retirada. No? L'avisarem i el convidarem perquè pugui celebrar en el cas de, que, de, de guanyar la Lliga. No? Nacho Jiménez, aquí davant. Hola Xavi, bona tarda. Nacho Hola. Jiménez de Más que Pelotas. Quería preguntarte por un nombre en concreto que, que salió de lesión, como es Usman Dembélé. Quería saber cómo está después de todo este tiempo parado y si ya está para ser titular, ya que los últimos partidos le hemos visto que ha ido entrando poco a poco en la dinámica del equipo. Gracias. Sí, está bien, está bien. Está al 100%, está entrenado muy bien esta semana. De hecho, hemos entrenado muy bien todo, todo el equipo, ¿no? con intensidad, con ritmo y él también. Está al 100%, Ma mañana decidiremos a ver cómo, cómo están todos y, y si entra, entra desde el principio, entra a segunda parte, no entra, mañana decidiremos, pero está, está al 100%. ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes, Guillermo, Raspal, Iniestazo. Ahora comentabas que te preguntaban este centro del campo mágico ¿no? que vivisteis tú, Andrés Iniesta y Sergio Busquets. Sin embargo, a nivel internacional sí que es verdad que a ti, Andrés, normalmente se os destaca un poco más y se dice que sois la mesa de, de los dos mejores centrocampistas de la historia del Barça y de la historia de España. ¿Lo invitarías a, a Sergio Busquets a comer en esta mesa? ¿Crees que se merece eh, estar en ese lugar también? Sí, 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 sin ninguna duda, sin ninguna duda. Muy de acuerdo en lo de Iniesta y mío y y, y, a, y a partir de aquí Busquets para mí ya he dicho para mí es el mejor eh, mediocentro que hayan visto mis ojos el jugador más inteligente que he visto yo en mi en mi carrera deportiva así que cuando no cuando no estaba entre los nominados al Balón de Oro me parecía una injusticia terrible pero bueno, así es el así es el fútbol no y así es el el deporte que está lleno de, de injusticias muchas veces, pero para mí es el mejor pivote defensivo o mediocentro, como el queráis llamar, de, de la historia o que yo haya visto. ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes. Adrián Vegas para el día del Barça. Ahora, cuando ya no esté Busquets, eh, ¿qué es más importante para ti? ¿Encontrar a alguien como él que te ofrezca parecido a lo que te puede ofrecer Busquets o cambiar un poco esas funciones que hay en el centro del campo y crear nuevos roles? Porque hacer lo que hacía Busquets era muy complicado de imitar. Gracias. Bueno, al final encontrar una, una pieza pues que se asemeje, sí, porque al final no, no variaremos mucho eh, si, sin Busi que con Busi. Al final eh, tenemos una idea de juego, un modelo de juego y este perfil de futbolista tiene que hacer muchas cosas bien, en defensa, en ataque, ser inteligente tácticamente. Bueno, eh, al final es un perfil que, que cuesta encontrar, pero que seguramente haremos un gran trabajo para, para que el sustituto sea importante. Hola, Xavi, Ángel Álvarez Hola. de la Hace un instante hablabas acerca de lo importante que sería para el Barça en general el título de la liga y también mencionaste lo que lo importante que sería para ti y tu staff, sí. viendo que bueno eh, tienes una carrera muy reciente como entrenador, ¿qué representaría para todo tu grupo ganar el título más importante de, de España? Sí, muy importante. Me, me hace mucha ilusión. Yo estoy muy motivado de ganar, de, de poder ganar la liga mañana. ¿eh? Se acerca el momento y tenemos cierta tensión y ciertas ganas. De muchas ganas, diría, de, de ganar esta liga. ¿no? Para mí supondría también un paso importante en mi, en mi carrera como entrenador, pero no es lo más importante. Lo importante es que el club eh, se está reconstruyendo, seguimos eh, construyendo, seguimos en construcción, pero ganando una liga y ganando una Supercopa, que creo que, es, que sería hacer una gran temporada. Entonces, sería importante para mí también, pero en general para, para el equipo, para el club. Gracias a las tres Es para la foto. prèvia al derbi entre els dos tècnics a l'estadi de Cornellà i el Prat. Gràcies.